¿Qué tal, Manu? Muy bien. Bueno, has visto que te he traído cerquita de un green, porque vamos a practicar un golpe bien importante, el chip. Tú me dices que aprovechando, haciendo golpes alrededor de green, tienes algunos problemas. Lo vamos a ir trabajando para ayudarte todo lo que podamos. Te he planteado un golpe que está a 2 metros del green y luego hay unos 5 o 6 metros a bandera. ¿Qué palo eliges? El sun. Perfecto. Suponte que esta es tu bola y estás compitiendo. Vamos allá. Bien, Manu, vamos a tirar una bola más. Adelante, colócate bien. Vale. Bueno, fíjate, Manu, que en este tipo de golpes es tan importante la técnica, las correcciones que hagamos, que sí, hay que hacer algunas, que estoy viendo y te diré, como las rutinas, lo que haces antes de tirar. Lo que a ti te ha ocurrido es lo que le pasa a la mayoría de los jugadores amateurs, que has sacado el palo, te has colocado, quizá un ensayo y tiras, pero no has planteado el golpe, no sabes exactamente dónde quieres botarla, qué tipo de golpe vas a hacer, hay que trabajar con la rutina. La idea que tú tienes que tener estos golpes es lo que vamos a llamar un golpe ordenado, es decir, hacer un cálculo de lo que tienes delante. Lo primero que tienes que valorar es qué palo vas a elegir en función del bote de la bola, dónde quieres que bote la bola. Aquí en la bola tienes que sentir el tipo de golpe, el golpe que vas a hacer, y después tirar, ejecutarlo, ¿vale? Para este golpe es más el pitch. Toma. Adelante. Colócate. Este es el momento en el que tienes que sentir, colócate sin bola. Nota el tipo de swing para que botes solo 2 metros. Uno, muy bien, suficiente, si sientes. Y ahora pasas a la bola, miras 2 veces tu punto de bote y la rodada, a por ello. Mejor, desde luego, es más, casi la cuela. Muy bien, Manu. Recuerda entonces que aunque tengamos que corregir cosas, empezamos por un golpe ordenado. Elige el palo en función del punto de bote. Siente el golpe que vas a dar con 2 o 3 ensayos y después ejecuta el golpe. Esa es la rutina que tienes que ir creando, ¿de acuerdo? Lo trabajaremos y a partir de ahora quiero que hagas siempre esa rutina de los golpes cortos. Ánimo, paciencia y práctica. Mucho mejor ahora, Manuel.